Hola, ¿qué tal, amigos de la Huasteca? Hoy voy a preparar algo sencillo aquí en el monte, quesadillas. Vamos a ver lo que vamos a ocupar. Es muy fácil, nada más necesita masa y voy a acompañar con salsa y queso de bola. Aquí voy a empezar a cortar queso. Eso es queso de bola, no sé cómo lo conocen en diferentes lugares. Dejen sus comentarios de dónde me ven el video. Saludos a todos ustedes y bendiciones. De aparte su amigo Nacho, de aquí en la perla de la Huasteca. Aquí voy a seguir deshebrando el queso, ¿sí? Lo que voy a ocupar nada más para hacer las quesadillas. Aquí voy a preparar la masa, voy a agregar poquita agua para amasarlo, ¿sí? Aquí en la cazuela voy a agregar aceite para que se caliente ya para preparar. Aquí voy a agarrar una bolita de masa, lo voy a hacer así en bola. Aquí tengo mi tortillera, voy a poner, lo voy a aplastar y lo voy a hacer así. Depende también del tamaño que quiera uno. Voy a agregar el queso en el medio y lo voy a cerrar así. Las orillas, lo quita la bolsa y ya quedó. Y amigos, ya se coció, ya lo voy a retirar. Miren, y lo voy a poner aquí en un papel, estás, porque es puro el aceite. Aquí, amigos, ya terminé de cocer las quesadillas. Voy a bajar la cazuela, voy a poner a tatemar un jitomate, una pieza de chile serrano. Voy a acomodar aquí bien la brasa para poner a tatemar. Sí. Aquí ya está el tomate, ya lo voy a retirar. Está bien caliente, miren. Aquí voy a empezar a moler. Tiene molcajete, piezas de chile serrano. Ya me he molido. También voy a quitar el piel del tomate, está bien caliente. Y empezar a moler. Voy a agregar un poquito sal, es al gusto, y revolver, y ya quedó, y llegó el momento de probar, comer las quesadillas. Miren, voy a abrirle, voy a agregar la salsa que molí. Así se come aquí en el rancho, sencillito pero sabroso. Está bien sabroso. Las quesadillas, más aquí comiendo bajo el árbol, también fresco. Esto sería todo el video, así que nos vemos hasta la próxima.